resucitado. Ha levantado la tapa del ataúd y ha vuelto a morirse. ¡Dios de los cielos! No te fue levando. Solo un ligero mareo. Al volver a respirar de nuevo el aire. No habéis muerto. No habéis muerto. ¡Santo del paraíso! ¡Qué historia! Tengo frío. Salgamos de aquí. Primero un trago. Y espéranos muchos años. Así que sois vos el hermano. Sí, reverenda madre. ¿Qué edad tenéis? 57 años. ¿Qué profesión? Jardinero. ¿Sois buen cristiano? Todos lo somos en la familia. ¿Es vuestra esta niña? Sí, reverenda madre. ¿Sois vos su padre? No, soy su abuelo. Señor Fauchelevent, podéis buscar otra rodillera con campanilla. Vuestro hermano os ayudará en el trabajo. Continuaréis ocupando la casita al fondo del jardín. La niña vivirá con nosotras en el convento. Procuraremos darle educación. Cuando se decida a abandonarnos, será una perfecta cristiana. María, fíjate qué maravillosas son. Ayer paseando las vimos y se me ocurrió decirle que estarían muy bonitas en mi habitación y hoy están aquí. Ay, qué padre más bueno tengo. ¿Cuánto, cuánto te quiero? Bueno, bueno, basta. Basta, José, basta. Vamos. Thank you.
Miserable. Te pongo unos bucles sobre la frente, como los que llevaban el otro día las señoritas de Subirón. No, no, no me gusta. Pasa, padre. Anda, dime de una vez lo que te parezco. Preciosa, Cosette. Bueno, señor Fauchelevent, ya puede lucir por París a esta linda señorita. Qué deliciosa mañana. Sí. Buenos días, señor. Hola, Cosette. Buenos días. Hoy ha venido un cuarto de hora más tarde que de costumbre. Y llevo un hermoso vestido. ¿Qué haces?